entrar. Hoy a Perfecto. manera. Empezamos entonces. Bueno, vamos a hacer la drashá de la parashá Shelech Lejá 5780. Primero quisiera hacer un recorrido de los temas y después profundizar en algo muy particular que me gustaría desarrollar. Y la primera cuestión que aparece aquí es la consecuencia de lo que Miriam habló con Aarón, que le produjo Sará en la parashá anterior. Y estos dichos aparentemente estaban fundamentados en que Eldad y Medad habían profetizado en el campamento de Israel que Moshe no iba a entrar a la tierra prometida. Aarón y Miriam no sabían que ellos tampoco se iban a entrar. Entonces se pusieron a hablar, bueno, pero nosotros también somos profetas y podemos dirigir al pueblo, tanto como lo hace Moshe. Si él no va a entrar, entonces nosotros tenemos que tener un lugar de preponderancia. Sobre todo ahora que Moshe se mandó a estar con la mujer cuyita, de Cush, de Etiopía. Bueno, el pueblo se enteró de esto, de que Moshe no iba a entrar a la tierra prometida, y entonces cuando estaban dirigiéndose, Dios le dice a Moisés que envíe explorar. Yo sé que las traducciones dicen espías, pero la palabra que aparece ahí es del verbo latur. Latur significa explorar, recorrer, ver. Indudablemente no era para un informe que Dios necesitara, sino una manera de dar coraje a las personas para que las personas comenzaran a hacer lo que tenían que hacer, que era conquistar la tierra prometida. Estos exploradores elegidos dentro de los Nijim, de las personas más importantes de las tribus, eran 12, uno por cada tribu, tenían que traer un informe muy clarito sobre cómo era la tierra, si era buena o mala, si el pueblo era fuerte o débil, si las ciudades eran abiertas o tenían murallas, cómo era todo el país, y si había etz, árbol. En las traducciones aparece si la tierra tenía árboles, pero en el original, en el hebreo, en los textos originales, dice etz, árbol, si había árbol en la tierra. Después vamos a ver qué significa la idea del árbol. Básicamente, si la tierra produce leche y miel. Bueno, como todos saben, están 40 días dando vuelta por ahí, y cuando vuelven, hay dos informes. Uno que plantea, la tierra es lo que Dios nos ha prometido, dado por Yoshua y Caleb, y los otros 10 plantean lo siguiente, sí, la tierra es como Dios la ha prometido. Es más, trajimos frutos. ¿Qué frutos trajeron, según la tradición? Uva, granada y higo. Era la época de las primicias. Trajeron brillante, miren lo que es la tierra. Pero la palabra que aparece allí es Efes, nada, cero, vacío, no podemos. No vamos a poder con este pueblo, porque este pueblo es más fuerte, Mimenu, que nosotros, Mimenu que él. Ahí hay una, se puede traducir Mimenu como nosotros, o Mimenu que él, él es Dios. Este pueblo que está viviendo ahí, y los Nefilim, los descendientes de aquellos ángeles caídos de la época de Noah, perdón, estos descendientes van a ser más fuertes que nosotros y no vamos a poder conquistar la tierra. Inmediatamente, toda la gente se suma a la queja. Fíjense que es más fácil que las personas se sumen a la queja que a la buena onda. La queja siempre nos pega primero. No tenemos fe en que nuestro Dios no va a hacer tal y tal cosa. Designemos un nuevo Rosh, un nuevo principio, un nuevo fundamento, un nuevo Dios, un nuevo líder. Volvamos a Egipto, colorín colorado. Este paseo por el desierto se ha terminado. La reacción de Dios no se deja esperar. Los voy a eliminar a todos. Y entonces aparece el bueno de Moshe. Dios, ¿cómo te vas a enojar con el pueblo? Van a decir que vos no sos un Dios poderoso. Van a hablar de mal de vos, Diosito. ¿Cómo vas a permitir eso? Bueno, todo esto es una manera de narrar algo que nos enseña la Torá. ¿Cómo enfrentar semejante vacilación del pueblo y semejante castigo que iba a recibir?
con los atributos de misericordia divina. ¿Qué es lo que Moisés empieza? Es como que Dios, Moisés le recuerda a Dios, pero vos dijiste que eras bueno, que eras esto, que eras el otro. En nombre de todo lo que vos dijiste, Diosito, cambiá tu manera de pensar. Es una narración bien humana para entender un proceso divino. Cuando estamos frente a una vacilación tan grande y frente a un conflicto tan grande del camino, se debe recurrir a Midat Arrahamim, el principio de misericordia divina. El principio de misericordia divina nunca va solo, va con el principio de justicia. Entonces, ¿cuál es el principio de justicia? Ah, no es, tus hijos y tus esposas van a que yo soy tan Dios tan malo que va a hacer que mueran todos ellos. Bueno, perfecto. Ellos van a entrar y ustedes, los que salieron de Egipto, que tienen mentalidad de esclavos, mentalidad oscurecida, no van a poder entrar en la tierra que les he prometido, es decir, no van a alcanzar el nivel de conciencia necesario para poder vivir la vida que quiero darle a todos los hombres, la vida que le quiero dar a, que le quise dar siempre a Adán, el primero de todos los hombres, puestos en el jardín del Edén. Bueno, ¿qué hace el pueblo? Muy sencillo. Ah, no, Moisés, lo pensamos bien y ahora queremos subir. Entonces, acuérdense que esto viene en la parasha anterior, el arca se movía cuando había la nubecita y el arca paraba y todo lo demás, el arca no se mueve, ellos dicen, vamos a ir a pelear igual, y sucede Ofel, se oscurecieron, dice el texto, y subieron a pelear contra los amalecitas y los cananeos, y los amalecitas y los cananeos lo vencieron en la batalla de Horma. La palabra Horma significa destrucción. Quiere decir que cuando ingresamos en la oscuridad de la duda, Amalek nos ataca y nos destruye. Amalek y Safek, duda, tienen el mismo valor numérico en gematría, 240, lo que significa que cada vez que tenemos duda al emprender la conquista de la tierra prometida, o sea, de avanzar de nivel, de lanzarnos a una nueva comprensión, la duda nos destruye. Así nomás. Entonces, Diosito, que es bueno, después de la derrota, le dice a Israel sobre una serie de sacrificios que se van a ofrecer en la tierra prometida. Y ahora viene otro punto que me parece muy importante recordar, y es que hay una sola Torah, una sola ley para el nativo y para el extranjero. Y cualquiera que cometiere, Bediat Ramá, un acto de soberbia, va a ser castigado con karet. Es decir, no hay sacrificio para acto de soberbia. Bediat Ramá. Yad Ramá es elevar la mano. Es decir, cuando la persona actúa con soberbia, sea hombre o sea mujer, la expresión es la violencia, elevar la mano. Así que, ante cualquier acto cometido con soberbia, con ego, con el desarrollo absoluto del ego, con el orgullo, el castigo de Dios es karet. Karet es el corte, es el alma truncada del pueblo de Israel. Si Israel, como nosotros los consideramos, está más allá de un pueblo físico, y es Yarel, los que van, caminan directo hacia Dios, quedamos apartados de ese camino directo hacia Dios cuando actuamos con alevosía, con orgullo, con soberbia. Bueno, acto seguido, un señor no tiene nada mejor que hacer que un sábado de la mañana recoger leña, o el sábado recoger leña. Se dice que recogía leña para cometer algún acto de idolatría, entonces la tradición lo va a explicar de otra manera, porque no se entiende mucho esto de que siendo Shabbat y con todo este problema que había, que ya la gente iba a morir, perdieron la batalla, y un tipo sale a buscar leña, todo muy confuso. Parece ser que era Zelofehad, que después va a morir y sus hijas van a pedir la tierra que le correspondería a él, porque no tenía otros hijos, que salió a recoger leña para ser castigado a propósito, para que, aunque la generación va a morir en el desierto, no se olvide que guardar el Shabbat es importante. Es una linda manera de explicar un acontecimiento que no está muy claro ahí en el medio del texto. Y por último, antes de empezar con el punto principal que quiero desarrollar, aparece el mandamiento divino de utilizar los tzitzit en los
en los cuatro bordes de vestimentas que tengan justamente cuatro bordes. ¿Para qué? Para que cuando los miremos no andemos detrás de nuestros ojos y del impulso del corazón, sino que recordemos los mandamientos de Dios. ¿Quién es la que estuvo detrás de los ojos y olvidó los mandamientos divinos? Eva, la culpable de todo este mundo, que vio el árbol del conocimiento del bien y del mal y dijo, con esto soy como Dios. Entonces Dios que dice ahora, hombres, cuídense de las mujeres y pónganse los tzitzit. Fíjense ustedes, como Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. Entonces recordándonos eso y uniéndolo con lo que está pasando en esta semana, más allá de la mujer, que es un chiste obviamente, ¿no? Acá la cuestión es, esta gente estaba a punto de entrar a la tierra, ya estaban ahí, ya Dios los encaminó, ya está, derechito. Y mandó a los exploradores a que vieran. Y la devolución de los exploradores es muy interesante. Y éramos para ellos como langostas a sus ojos, es decir, nos aplastaban si querían. ¿Cómo sabían lo que los otros pensaban de ellos? Eso hoy en día se llama paranoia. Estoy sabiendo lo que el otro piensa sobre mí. Fíjense que cuando Yoshua después manda dos espías y se encuentra con Rahab, con la posadera, lo que ella le dice a los espías es que nuestro corazón ha caído, es decir, tenemos miedo, porque el Dios de ustedes sabemos de las cosas que ha hecho en Egipto y ahora vienen acá, entonces estamos seguros que vamos a perder contra ustedes. Los exploradores trajeron como mensaje el opuesto de lo que estaba sucediendo. La gente de Canaán sabía que iba a perder la guerra. Y los exploradores vienen a decir que no, que ellos son más poderosos que nosotros. Entonces, entre la realidad y lo que narran, hay una diferencia de 180 grados. Eso pasa cuando no estamos cimentados en el principio correcto. Por eso quisieron cambiar el principio. ¿Y el principio de ellos cuál era? Volvamos a Egipto de una vez por todas. Tenían la mentalidad del ego. Ser esclavos de sus propias decisiones. Volvamos allá, éramos esclavos, pero comíamos re bien. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué tenemos que ir ahora a conquistar la tierra? ¿Por qué tenemos que sacrificar algo de nosotros para obtener algo? Porque al fin y al cabo, cuando cruzaban el Jordán y entraran en la tierra, no había más maná y no había más agua. Y tenían que conquistar la tierra, luchar por la tierra, trabajar la tierra, cumplir un montón de mandamientos. En Egipto no tenía nada de todo eso. Como decíamos ayer en el Kabbalah Shabbat, la tierra prometida se convierte en los niveles de conciencia necesarios para poder unirnos con la divinidad. Y eso se conquista, eso se trabaja, eso implica un esfuerzo. Para lograrlo, tenemos que dejar de lado la mentalidad anterior. Nadie que toma el arado y que mira hacia atrás es digno de entrar al reino de los cielos. Si querés tomar un nuevo grado de conocimiento, no podés tomar ese grado de conocimiento con los parámetros anteriores. O avanzás o te quedás. O ves el mundo con nuevos ojos, o ves la vida con los ojos anteriores. Pero no podemos alcanzar un estado de comprensión mayor siendo niños. Lo que implica compromiso, esfuerzo y valentía, coraje. Ayer hablábamos sobre la duda y la certeza, las diferencias entre la duda y la certeza. La duda es producto del miedo, el miedo paraliza. No tengo las herramientas suficientes como para
comprender los misterios de la vida. La muerte, el nacimiento, las cosas lindas que te pasan, las cosas feas, las relaciones. Es muy difícil, es muy oculto. Mientras pienses eso, seguís en Egipto. ¿Qué padre no quiere enseñarle a sus hijos cuál es el mejor camino en la vida? Si nosotros somos así, analogía, Dios es así con nosotros. Lo que pasa es que para comprender los denominados misterios de la existencia, misterio del reino de los cielos, misterios de Dios, o como lo quieran llamar ustedes, necesitamos ir dejando de lado nuestra mentalidad anterior. Esa generación no pudo. Por eso esa generación no pudo ingresar en la tierra prometida. Sus hijos fueron los que empezaron a conquistar la tierra. Es decir, si no cambian la manera de pensar, no hay forma de que Dios nos muestre una vida mejor. Así que no depende de Él, depende de nosotros. Para eso hay que hacer introspección, mirar hacia adentro y empezar a buscar. Bueno, ¿en qué me equivoco? Porque, como dije hace unos mensajes atrás, el jardín del Edén, la divinidad, es todo hoy, aquí, ahora. 20 de junio del año 2020. No hay que ir a ningún lugar, no hay que tomarse el avión a ningún lado, no hay que estudiar nada, no hay que conocer nada. Es hoy, aquí y ahora. Es un estado de conciencia, de desarrollo del alma, que hace que miremos con los ojos adecuados. No importa la edad, no importa la cultura, no importa el lugar. Es hoy, aquí y ahora. Es interesante, más adelante en la vida de Yoshua, de Josué, antes de que él empiece la conquista, se le aparece un ángel, Mijael, y le dice que lo va a acompañar en la batalla, y le trae un mensaje. Y el ángel le contesta, después de esto, le dice, sacate los zapatos porque la tierra en la cual estás es una tierra santa. ¿Pero cómo? ¿Eso no es lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí? Entonces, ¿cuál es la tierra santa? ¿El monte Sinaí o la tierra de Israel? Entonces explican nuestros sabios que donde esté la presencia divina, el lugar se vuelve santo. Mi pregunta es, ¿y dónde no está la presencia divina? Entonces, como Dios está presente en todo, en todos, en todo tiempo y en todo lugar, tenemos que darnos cuenta que nuestra relación con Él es aquí, ahora, en todo tiempo y en todo lugar. Por lo tanto, el principio rector de nuestra vida es lo que nos lleva a evolucionar la conciencia, a poder comprender con mayor sabiduría, o nos atrapa en Egipto, en el egoísmo, en lo mío, en para mí, en mi vida. Si nos quedamos en lo mío, para mí, mi vida, mis cosas, lo que yo quiero, no podemos ingresar en el misterio de la existencia. No se puede. Estamos atrapados en la esclavitud. Estamos en Egipto. Y no se olviden que de Egipto a la tierra prometida está el desierto, la nada. Y la Torá fue entregada en la nada, en el medio de la nada. También es cierto que en el medio de la nada, el desierto, la nada, Dios protegió absolutamente al pueblo. O sea, no es una nada depresiva. Ah, tengo que estar triste, llorando, la vida es una porquería, no me sirve para nada. Oh, y sacrificarse. No. No se olviden que Dios protegió a Israel. Pero hay que ir muriendo continuamente
a la manera errónea de ver la vida. Interesante que los exploradores tenían que ver si era buena o mala la Tierra, si el pueblo era fuerte o débil, son los extremos, blanco o negro. ¿Sí? Es lo mismo que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si los cananeos tenían el árbol es el árbol de la vida, ¿tienen el árbol de la vida? ¿Hay justos en esa tierra? Porque si hay justos, ¿cómo vamos a conquistarla? Porque Dios nos dijo que iba a echar a ese pueblo, no porque eche un pueblo y pone a otro, sino que Dios vio que esa tierra se contaminó con la costumbre de esos pueblos y da una nueva costumbre de existencia en la Torá. Y para que Israel no sea expulsado, tiene que vivir bajo esas costumbres. Es decir, Israel tiene que elevar su nivel de conciencia y darse cuenta que Dios está en todo momento, en todo el mundo, en todos los espacios. Bueno, colorín colorado, esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros no podemos evolucionar. No podemos tener mayor grado de sabiduría, eso es niveles de conciencia, si le tenemos miedo a los misterios de la existencia. Entonces, lo bajo a lo práctico. Meditar sobre la muerte, meditar sobre el dolor, meditar sobre la soledad, meditar sobre el vacío, meditar sobre la depresión, meditar sobre la alegría, meditar sobre la vida, meditar sobre el placer. No hay que tener miedo. Hay que mantenerse en el principio básico. El principio básico es que Dios ha creado todo y que Dios nos guía. Y hay momentos en que Él nos lleva por un lugar y nos lleva por otro lugar, pero que ya está todo predeterminado en ese sentido. Y, digámoslo más fácil, está todo controlado por la misma divinidad. Que si queremos volver atrás, nuestra conciencia no va a madurar. Y que si queremos ir hacia adelante, lo que nos espera son esos deseos que todos tenemos de vivir el amor, la paz, la bendición, la benevolencia. ¿Qué hubiera pasado si la gente hubiera dicho contra los 10? No, estos dos trajeron un buen informe. Ustedes 10 dudamos de eso. Queremos verlo nosotros por nosotros mismos. Ese es uno de los principios más importantes de la espiritualidad. Vivir la propia experiencia. Dios es amor, Dios te hace esto, Dios te va a dar lo otro. En tu propia vida. Tu propia voz interna respecto a la divinidad. Mirá que te va a pasar tal cosa, ¿eh? Déjame probarlo. Déjame verlo. Si hubieran escuchado correctamente, hubieran pensado, pero este Dios nos sacó de Egipto. Venció a todos los dioses egipcios. A todos. Y además de todo eso, hizo un montón de milagros. Y además de todo eso, nos da de comer, nos lleva, nos trae, está la nube, está la columna de fuego. Hubieran pensado, hubieran valorado todo eso, que obviamente lo recibieron gratis. Cuando uno recibe cosas gratis, generalmente no hay valoración, ¿no es cierto? Si hubieran escuchado correctamente, hubieran tomado una decisión distinta. Si hubieran tomado una decisión distinta, esa generación hubiera entrado en la tierra prometida. Si esa generación hubiera entrado en la tierra prometida, el otro proceso es Tikkun Olam, la restauración del mundo y la restauración de la humanidad. Miren todo lo que hubiera pasado. ¿Qué terminó pasando? Que esa generación no entró y que la próxima generación de sus hijos ingresa a la tierra, pero no la termina de conquistar.
hasta épocas de David y épocas de Salomón. Todo por Safek, la duda, el temor, lo que me va a pasar. Y en realidad no nos va a pasar nada. Si vivimos con el temor de que nos va a pasar, nos termina pasando. Si vivimos con el principio correcto, que Dios es el que gobierna todo, entonces la certeza nos va a guiar. Y si la certeza nos guía, vamos a poder evolucionar y vamos a poder tener un mayor grado de sabiduría, y al tener un mayor grado de sabiduría vamos a tener las cosas que buscamos en la existencia, el amor, la compañía, la paz, el equilibrio, las cosas materiales mínimas necesarias para poder vivir en paz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo depende dónde ponemos nosotros nuestro principio. Colorín colorado, cuando Dios te ponga una certeza delante tuya, no dudes. Porque volver atrás es un dolor muy grande después. Un dolor muy grande. El día que rechazaron a los espías es el 9 de Ab, que en la tradición quedó como destrucción del primer templo, segundo templo, destrucción de la ciudad de Betar. Los nazis destruyeron el gueto de Varsovia el 9 de Ab. Fíjense las consecuencias posteriores de aquella generación. ¿Es duda o certidumbre? Duda si no estoy plantado en el principio. Y el principio es que Dios rige y gobierna todo. Que esa dirección de la divinidad es para que nos encontremos con Él. Que para encontrarnos con Él es hoy, aquí y ahora, en este momento, en este lugar, en este instante, directamente relacionándonos con Él. Y que la experiencia personal de cada uno respecto a la divinidad es lo más valedero. El resto es lo que te cuentan de. Es muy lindo, muy interesante, hay que escucharlo y hay que dejarlo ahí. El tesoro que te llevas es el nivel de conciencia que hayas logrado desarrollar. Para que en tu próxima vida, sea en este mundo, sea reencarnación o no, o sea en el mundo venidero, sea una vida plena, de paz, de amor y de felicidad. Que se empieza a vivir aquí ahora en el cuerpo. Por eso tenemos cuerpo, para poder desarrollarlo. Sin cuerpo no lo podemos desarrollar, es imposible. Necesitamos el cuerpo. Así es, fue hecha la creación. No es lo que nos gusta o lo que debe ser o lo que no debe ser. Un ser superior a nosotros lo estableció de esa manera. Entonces hay que cumplir con esos pasos. A mayor temor, mayores problemas. A principios bien claros, horizontes directos. Nos toca elegir. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Dejamos aquí el mensaje. Esto es para cada uno. ¿Cómo vamos a ingresar a un estado de conciencia superior, de paz, de amor, de armonía, donde no tenemos necesidades, donde todo es bonito, si no tenemos resueltos los conflictos o las experiencias, o no tenemos entendidas, más fácil, las experiencias de nuestra vida diaria? No se puede desconectar una cosa de la otra. Si no, nos estamos escapando. ¿Qué era lo que hizo esta generación? Se escapaba, ¿no? Volvamos a Egipto. Pero no es así. Tenemos que tratar de lograr la sabiduría como para comprender por qué nacimos donde nacimos, por qué tuvimos los padres que tuvimos, por qué nos casamos con quién nos casamos, por qué tuvimos los hijos que tuvimos, por qué no nos casamos, por qué pasó esto, por qué pasó, por qué tengo un trabajo, por qué me dedico a esto. Todo tiene un sentido y es importante conocerlo, por las etapas. Si no, las etapas siempre quedan abiertas y siempre estamos dando vuelta, y la mente vuelve, y el recuerdo vuelve, y nunca hemos de cerrarlo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a un lugar de paz, de amor y de armonía, si no podemos cerrar las cosas más simples? Para esto, les hablé de certezas, porque no siempre podemos ver con comprensión
nuestras propias experiencias por nuestros ojos, el conocimiento del árbol del bien y del mal, nuestra manera de juzgar, de significar las cosas. ¿Cómo podemos hacer? Les hablé de certezas. Hay un principio. Dios rige todo. Bárbaro. Hay que sentarse con Dios y decirle, mirá, no entiendo, quiero entender. Pero quiero entender en serio. A fondo quiero entender. Dios nos va a contestar, mirá que te va a doler esto, mirá que esto es difícil. ¿Somos valientes o somos cobardes? Ahí decidimos nosotros. O nos escondemos, como hace el avestruz, que cuando la persiguen, mete la cabeza bajo la tierra, o nos comportamos como sus hijos. Y bueno, quiero aprender aunque duela. O no siempre tiene por qué ser dolor, a veces es un cimbronazo. Bueno, y con el tiempo Dios va respondiendo y vamos comprendiendo. Porque si la presencia de Dios es hoy, aquí, ahora, como siempre les digo, la presencia de Dios es en nuestras vidas, en nuestra historia de vida. No está en otro lugar, no hay que tomarse el avión, no, está acá. Está acá y está adentro. Entonces, relacionarse con lo que está adentro, que ahí es donde está la tierra prometida. Para eso hay que ser valiente. Esa generación no fue valiente. Nos quejamos, no tenían fe. Si hubiéramos estado ahí nosotros hubiéramos ido, nosotros somos santos, justos y perfectos. Mentira, eso es mentira. Siempre tendemos a lo cómodo, a lo ya conocido, a lo anterior que es más cómodo, ¿viste? Yo estaba seguro ahí. Dios nos trata de sacar de eso, de llevarnos a un estadio superior. Pero el estadio superior implica desafíos. Y los desafíos se vencen con confianza, con certezas y con valentía. Hay que mirar hacia adentro y decir, quiero entender, quiero aprender, más allá del temor. Todo lo que no conocemos nos da miedo. La muerte nos da miedo, esto nos da miedo, no voy a poder, todo nos da miedo. Bueno, hay que tratar de sobreponerse. Hay que estar un poquitito más lejos de nuestro propio ego. Y Dios nos guía y Dios nos lleva. Ya que para eso nos ha creado, según nos cuenta la misma Torah. Muy bien, vamos a cerrar con el